Infinity acompañó a Gypsy. Unos cañones de partículas bloquean el corredor de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos de la Infinity siguen caídos. Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de la acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. ¡Enviar reconocimiento nos ralentizaría! Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al sureste de nuestra posición. Avanza a ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado y tomaremos el pozo gravitatorio. Corto. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Nos las apañaremos. Jefe, Spartan Sarah Palmer de la Infinity. El comandante Lasky te espera en el Mammoth. De camino. Vaya, a alguien le ha compensado. Papá Foxtrot 766 a Spartan Palmer, al fin estamos en el aire. Tranquilo. Jefe, por desgracia tenemos que acabar con un par de cañones de partículas manualmente antes de poder llegar al puesto de mando. Jefe, Palmer de nuevo. El Mammoth tiene mochilas cohete a bordo. Yo de ti cogería una. Del río. Luz verde. En marcha. Llevo los cañones. Acabemos con ese pozo gravitatorio para poder volver a casa. Buena caza. Corto. Vale, Gypsy, es hora de curárselo. Vamos a guiarla bien.
cañón electromagnético. Blanco fijado. Regenerando cañón EM. Vale, jefe maestro, vía libre. Minimac a tu disposición. Destruye ese cañón de partículas. Es 117. Blanco fijado. Blanco eliminado. Bien hecho, jefe. Regenerando cañón EM. Laskia Infinity. Primer contacto eliminado, pero no los blancos adicionales. Gypsy va a la posición de batalla secundaria, pero solicitan evacuación para los heridos. Estoy en ello, comandante. Corto. Liquidadlos.
listo para seguir, jefe. Aguantará mucho en campo abierto. Tenemos que encontrar la forma de mantener lejos al Covenant. Posa sobre la meseta. Hay un impulso gravitatorio en esa nave. En el momento justo deberíamos poder tomarlo para entrar.
muchachos. El terreno es demasiado abrupto aquí. Fuerza de asalto, regresa al Mammoth. El que no esté a bordo se queda atrás. Vale, cerrando esclusas. Mammoth en movimiento. ¡No les importas! ¡Te reemplazaron! ¡Maldición! No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no pasa nada? Pongo tu vida en peligro y aún así dices que no pasa nada. Jefe, ¿entiendes siquiera lo que es el descontrol? Sí. No nos apagamos sin más. Nuestras matrices cognitivas se dividen exponencialmente según nuestra base de conocimiento total. Literalmente nos morimos de tanto pensar. No voy a dejar que pase eso. ¿Y si pasa de todos modos? Aquí Lasky. Adelante. Hay un importante bloqueo más adelante. Creo que de aquí el Mammoth no pasa. El puesto de mando de los cañones está cruzando esa trinchera. Señor, voy más rápido solo. Te veremos en la Infinity, comandante. Lasky, coordina. Thank you.
Cortana Infinity, entramos en la estructura Forerunner. Entrecortado, pero coordenadas recibidas, Infinity. El ascensor nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity. Es como si esos centinelas quisieran que desactiváramos los cañones de partículas.
Podría ser una trampa. Lo dices como si hubiese otra posibilidad. Hemos llegado a las coordenadas. Este parece el lugar. Cañones de partículas debe de usar estos dispositivos para apuntar y guiarse. Es un sistema automático, así que técnicamente no me permitirá redirigir los cañones para que se disparen entre sí. Técnicamente. Cortana, Infinity. Los cañones están desactivados. ¿Qué aspecto tiene desde ahí? ¿Infinity? Cortana. Aquí dentro hay algo. ¡Jefe! Cortana. Cortana. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaban la bibliotecaria. Se conservaron mis recuerdos para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan peligra. El didacta se marcha de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. ¿Se va? Lo que busca es... el compositor. Un dispositivo que le permitirá contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Vosotros. La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros
antes de que los siervos guerreros del Didacta se alzaran. Cuando el Didacta venció por fin a los humanos, después de milenios, su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran vuestro único enemigo. La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. Debilitados por el conflicto, no fuimos rivales para el parásito que os perseguía. Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje. Pero el Didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad. Salvaría toda la vida de la galaxia a un precio. En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner, el compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales. Nos habría hecho inmortales. Por un tiempo parecía que sí, pero luego fue mal. Las personalidades almacenadas se fragmentaron y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos solo crearon abominaciones. Esas cuestiones morales escapaban de la atención del Didacta. Los Flat solo asimilaban tejido vivo. El compositor proporcionaría al Didacta su solución y su venganza. Los Prometeos son humanos. Eran solo el principio. Él habría codificado a toda tu raza si no le hubiésemos retirado la custodia del compositor y lo hubiésemos aprisionado aquí. Reclamador. Cuando catalogué a la humanidad para la repoblación, oculté al Didacta las semillas. Semillas que provocarían un hecho. Tu evolución física. Tu piel de combate. Hasta tu ayudante, Cortana. Eres la culminación de miles de vidas de planificación. ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado. Aún en la muerte sigue intrometiéndose. Reclamador, el canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero ha de desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. ¿Podré derrotar al Didacta sin eso? No. Pues hazlo. Prepárate. ¿Cómo salimos de aquí? Ascensor, al fondo de la cámara.
Jefe, ¿qué ha pasado? Tus biolecturas están muy alteradas. Es una larga historia, pero sé lo que busca el didacta. Conozco esa parte. La bibliotecaria me informó cuando me sacó del sistema. Pero lo que no sé es lo que te hizo a ti. Tierra 117 en ti. ¿Cuál es la situación? ¿Pueden disparar al pozo gravitatorio? Capitán, ¿y si podemos avistar el blanco con el localizador láser? Venga, mando táctico. Busca coordenadas de algún punto con línea de visión. Podemos ver el pozo gravitatorio ahí arriba. Infinity no puede aguantar tanta violencia.
Otra vez no. Esto ya no es por nosotros ni por la nave. Señor, ya hemos visto de qué es capaz el Didacta. Si lo dejamos marchar de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees? Con el debido respeto, señor, sé lo que he visto. Y con el debido respeto a ti, soldado, no pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Carinae. Comunicación, prepara una baliza. No permitiré que te vayas de este planeta. Cortana. No quería hacer eso. Comandante Lasky. En cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de la IA y lo retires definitivamente. No quieres que yo... ¡Extrae el chip ya, comandante! Por favor, no quiero. Dame ese chip. Hay que detener al Didacta. Si no lo hace usted, lo haré yo. Renuncia a la IA. ¡Es una orden! No, señor. ¡Teniente! ¡Arresta a ese hombre! ¡Capitán! ¡Arréstalo! ¡Capitán! Comunica a la Tierra que se acercan problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí.